Muchas gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afecta a la población nicaragüense, ya sea en niños, adultos, jóvenes, adolescentes, y su respectiva prevención, así como su respectiva cura. El día de hoy nos trasladamos hasta el Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua, para conversar con el doctor Saúl Cruz sobre la prevención y atención del mal aliento. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto tenerlo aquí en el programa. Es un programa de media hora prácticamente, donde conversamos sobre temas de salud, muy importante para todos los nicaragüenses. Sí, muchas gracias por la invitación. El tema de mal aliento, yo creo que no tiene, no sé, pues, tal vez estoy hablando de más, pero no creo que algunas personas vayan a consulta por este tema, ¿o sí? ¿O me equivoco? Bueno, primeramente, el mal aliento o halitosis se define como un olor desagradable proveniente de lo que es la cavidad oral, pero puede estar asociada también a que involucra a otros órganos de nuestro cuerpo. Bien. Frecuentemente, no es muy frecuente que las personas vengan por su motivo de consulta sea el mal aliento, pero hay una menor incidencia de casos que podrían presentarse. Hay personas, doctor, y usted ya lo está diciendo, que otro de los factores no simplemente sea la falta de higiene, porque precisamente hay personas que lavan sus dientes los tres tiempos, utilizan enjuague bucal, utilizan hilo dental para sacar los pedacitos de carne, de comida, pues, que puedan quedar entre los dientes. Y no necesariamente, aunque se laven los dientes bien, van a tener un buen aliento, precisamente por otros factores. Así es. Nosotros la halitosis o mal aliento lo clasificamos en tres partes. Uno, que tiene que ver la higiene bucal, que es muy importante. Así como decía vos, hay residuos de alimentación que se introducen en los espacios dentales y esto provoca favorece el crecimiento de las bacterias a nivel de la boca. También hay algunas situaciones como, por ejemplo, tenemos las amígdalas. En las amígdalas hay infecciones amigdalares, hay secreciones purulentas a nivel de las amígdalas. Esto también favorece lo que es el mal aliento. Entonces, no solo la parte de la higiene bucal, sino hay que descartar infecciones, tanto una gingivitis como lo que es la inflamación de las encías o alguna diferente infección bucal. Entonces le definimos, uno, por la parte de las infecciones bucales, dos, por los malos hábitos alimenticios. Una de las cosas que nos vienen a nosotros, que nos dicen los pacientes, es que, por ejemplo, tienen hábitos de comer muchas carnes. Las carnes tienen proteínas, estas proteínas cuando se descomponen son aminoácidos y esto provoca un mal aliento. Y también tiene que ver en los malos hábitos con pacientes fumadores, pacientes alcohólicos, que a largo plazo un paciente alcohólico te va a presentar una disfunción hepática a nivel hígado y provocar o favorecer lo que es el mal aliento. ¿Hay edades? ¿Podemos hablar de edades, grupos de edades, grupos de género? ¿Son más afectados por la halitosis o el mal aliento? Es decir, ¿quiénes son los que más están propensos a este tipo de situación? ¿Los niños, los jóvenes, los adultos mayores? ¿Quiénes? Sí, en el caso de los niños, por ejemplo, claro que la causa va a ser diferente. En el caso de los niños de 1 a 6, 7 años, la halitosis es una causa por mala higiene bucal. Entonces, generalmente la mamá te dice, es que no le gusta lavarse los dientes, es que no le gusta, no se lava bien la lengua, porque eso es otra de las cosas de que interviene bastante lo que es el mal aliento. A nivel de la lengua, nosotros tenemos múltiples bacterias que si no hacemos una higiene bucal correctamente, lavado de dientes, lavado de lengua, entonces esto favorece lo que es el crecimiento de bacterias y posteriormente el mal aliento. Ya en el caso de los adultos, ya tienes que pensar en otras causas, además no descartando la causa bucal, o sea, mala higiene bucal.
También tienes que descartar, como te decía, infecciones amigdalares, infecciones pulmonares, infecciones a nivel del hígado, infecciones renales, que cada uno tiene un olor característico. Por ejemplo, si un paciente con enfermedad renal crónica, producto de la eliminación de amoníaco, entonces va a ser un aliento tipo ácido, ¿ya? Asimismo, también cuando hay infecciones hepáticas a nivel del hígado, entonces producto del de metabolismo de las proteínas, eso es un olor tipo a veces como pescado, ¿ya? Entonces, dependiendo de la edad. Y ya en los adultos de la tercera edad, también es como regresar a la parte de los niños. Ellos no tienen una correcta higiene bucal y por lo general pues eso favorece lo que es el mal aliento. También, por ejemplo, las muelas picadas, los trabajos de las muelas calzadas, tal vez se calzó la muela y de repente se le picó nuevamente, eso también propicia el mal aliento. Sí, generalmente tiene que ver bastante la parte del material con el cual está calzando la muela. Por ejemplo, si es un material metálico, esto va a provocar un olor tipo metálico, ¿ya? Y si está si tiene algunas calzas, esto quiere decir que probablemente haya que hacer una limpieza bucal, ya que a nivel de los espacios dentales ahí se acumula residuos de alimentación y esto pues genera la putrefacción del mismo y mal aliento posteriormente. ¿Cómo saber que uno tiene mal aliento? Uno no se da cuenta, obviamente, si no le dice a alguien de la familia, si no le dice a un amigo, pues, porque para que vos le digas, oye, te huele feo a la boca, tenés un mal aliento, tiene que ser una persona de confianza. Porque una persona que acaba de conocer, usted no me va a decir a mí, Miguel, tenés un mal aliento, yo le voy a decir a usted. Se necesita mucha confianza. ¿Cómo saber precisamente que uno tiene mal aliento? ¿Hay indicios que indican? Mira, es muy importante aclarar que nosotros, o sea, todos los seres humanos tenemos una halitosis fisiológica, es decir, que es normal. ¿Cuándo es normal? Por ejemplo, cuando nosotros nos acostamos en la noche y amanecemos en la mañana, tanto tiempo dormido, todos los que nos levantamos temprano tenemos un mal aliento. Eso es fisiológico o lo que se llama en medicina normal. ¿Por qué es normal? Porque la saliva juega un papel importante en la parte de la humidificación de la lengua, en la limpieza de la lengua. Normalmente nosotros estamos tragando saliva, entonces eso, las bacterias ya no se permanecen en la boca, sino que van para el torrente, para la parte digestiva, pues. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, hay una disminución de la producción de saliva. Entonces, cuando amanecemos en la mañana, tenemos un olor desagradable. Entonces, eso es fisiológico, eso es, todos los tenemos. Ahora, ¿cuándo es patológico? Generalmente, si la persona percibe el olor, ¿no? Percibe el olor porque es un olor constante. Lo pasa todo el día con el olor y, pues, indudablemente la familia interviene bastante. La mamá, el papá, los hermanos. Si le dicen, uy, tenés un olor feo en la boca, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Entonces, cuando nos llegan a la consulta, nosotros ya tenemos que descartar primero la higiene bucal y segundo, pues, la historia clínica, que es muy importante. Si es fumador, si es alcohólico o los estilos de alimentación. Ahora, se dice, usted estaba diciendo algo muy importante con la situación fisiológica, que es normal que todos en la noche, después de despertarnos, tengamos un mal aliento. Pero durante el día, no sé si será cierto, que el estar consumiendo alimentos muy esporádicos, es decir, constantemente, también nos previene ese mal aliento. Es decir, si la boca está reseca durante cierto tiempo, es decir, nosotros nos lavamos los dientes después que desayunamos en la mañana, nos vamos al trabajo o hacemos los quehaceres del día, pasamos cierto tiempo, por ejemplo, de las 8 a las 12 del mediodía o de la 1 a las 5 de la tarde sin probar nada, sin masticar un chicle, sin comer un caramelo, sin tomar agua, sin tomarnos un refresco, esto va a provocar resequedad en nuestra boca y por consiguiente provoca mal aliento. ¿Es así? Exactamente, en medicina eso nosotros llamamos xerostomía,
que es la disminución de saliva por medio de las glándulas salivales que se encuentran en el dorso de la lengua. Como la palabra lo indica, esa resequedad, pues el tratamiento va a ser que el paciente esté tomando abundante líquido para que pueda estar humedificando la lengua y así que se mantenga, digamos, la limpieza bucal por medio de la saliva. Como te decía, la saliva juega un papel importante en la parte de la limpieza bucal, por eso nos mantenemos siempre deglutiendo para poder mantener la limpieza. Entonces, siempre es importante que la persona esté tomando líquido, claro, un líquido que sea no gaseosa, no café, porque tiene cafeína, eso también provoca el azúcar, la sal. Todos esos son algunos de los alimentos que podrían favorecer el crecimiento bacteriano. Ahora, hay alimentos también, doctor, que propician un mal aliento. Yo me imagino que los lácteos, por ejemplo, el queso. Ya decía usted la carne, obviamente. Sí. La carne, todos los productos lácteos pueden provocar mal aliento. Sí, como te decía al inicio, hay una parte de los estilos de alimentación. Hay pacientes que les gusta comer ajo, ellos te dicen, no, es que a mí me gusta comer ajo. No, es que a mí me gusta comerme la cebolla cruda, te dicen. El repollo. Entonces, todas esas cosas, y no lo hacen una vez a la semana, lo hacen constantemente. Entonces, quiere decir que eso va a largo plazo o a corto plazo, podría el paciente presentar un mal aliento y normal, pues. Y no solo también en la alimentación, como te decía, si es fumador, nosotros lo detectamos inmediatamente cuando, por ejemplo, ya sabemos cuando es fumador y te habla cerca y sentimos un olor que es el olor a tabaco. Ahora, ¿cómo hay alimentos? Ahora hablando de lo contrario, hay alimentos que también pueden ayudar al aliento fresco. Es decir, que pueden ser lo adverso a que provoquen mal aliento, sino a mantener un aliento fresco, saludable, agradable. Mira, eso es como un manejo, como un tratamiento. El tratamiento de la halitosis va a estar asociado a la causa. Por ejemplo, si el paciente está con caries o no tiene una buena higiene bucal, entonces no, aunque coma alimentos que son favorables, no le va a resolver ningún problema porque la causa no la han tratado. ¿Ya? Si por ejemplo es un paciente alcohólico, tiene cirrosis hepática, tiene hígado graso, entonces aunque se alimente de comidas sanas, por ejemplo frutas, manzanas, todo lo que es frutas, banano, aún que tenga buenos hábitos alimenticios, pero si la causa es por ejemplo el hígado, entonces no tendría ningún efecto. Es como una tubería del pantry, por ejemplo, que es de repente sentimos un mal olor que proviene, obviamente no es la parte de encima porque está limpio, pero abajo tiene que haber algo que está afectando ese mal olor. Así es nuestro cuerpo. Inicialmente todo el que tiene mal aliento cree que todo es bucal. Sí. Te dice, no te lavas los dientes, te dice, no te cepillas bien los dientes, no te lavas la lengua. Pero nosotros que pues somos los profesionales de la salud, pues tenemos que investigar mediante la historia clínica hasta qué punto tiene que ver si es verdad que es higiene bucal o intervienen otras causas. Ok, doctor, nos vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, doctor, vamos a seguir hablando también de cómo es el tratamiento para el mal aliento. Ahí me va usted a explicar detalladamente qué se hace, pues, para eliminar esto. Vamos a hacer una consulta con la población para ver qué opina, si ellos han tenido mal aliento o saben de personas que tienen mal aliento, y enseguida de eso vendríamos, vamos a hablar más del tema. Okay. Bien, así perfecto. Que vamos a una pausa, amigos televidentes. Usted no le cambie de canal, estamos hablando sobre el mal aliento, prevención y atención del mal aliento. Tenemos como invitado al doctor Saúl Cruz, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado aquí en el distrito número 2 de Managua. No le cambie de canal, que ya regresamos.
La Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales establece en su artículo 133 que es prohibido fumar en lugares públicos cerrados. Cines, teatros, medios de transporte, restaurantes, oficinas y hospitales. Asimismo, está prohibida la quema de objetos y basura en las vías públicas. No contaminemos el aire que respiramos. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud. Muchos saludos para los televidentes que nos sintonizan en la zona del barrio Monseñor Lescano. Ya me he encontrado varios televidentes que me saludan nuevamente y dicen, miramos tu programa, así que muchos saludos para ustedes. Varias partes de Managua, incluso en los departamentos, así que saludos para todos los fieles de televidentes de Prevenir en Salud. El día de hoy tenemos un programa especial, estamos desde el Centro de Salud Francisco Morazán, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Estamos conversando con el doctor Saúl Cruz sobre la prevención y atención del mal aliento. El doctor Cruz nos decía en la primera parte del programa que es común que nosotros tengamos mal aliento, por ejemplo, después de levantarnos, obviamente. Nuestra boca pasa reseca durante el tiempo que dormimos, 8, 9 horas, 10 horas, y es común que amanezcamos con el mal aliento. Pero hay problemas también, otros factores como, por ejemplo, la cirrosis, el hígado graso, la diabetes, otro tipo de padecimientos que inciden en el mal aliento de cada ciudadano o de cada ser humano. Así que, doctor, vamos a hablar ahorita del tratamiento. ¿Hay tratamiento para prevenir o curar el mal aliento? Sí, es muy bueno. El tratamiento va a estar basado a la causa, lógicamente. Si es una causa bucal, hay algunas charlas para poder determinar un correcto cepillado dental, un correcto cepillado de la lengua, principalmente en los niños. Como te decía, las mamás a veces como que no orientan a sus niños a cepillar sus dientes, y son 3 veces al día, no solo en la noche, no solo en la mañana que nos levantamos, porque eso también dicen los padres de familia. Ah, no, es que yo no lo cepillo al mediodía, lo cepillo hasta en la noche. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado del momento que almorzó hasta en la noche? Entonces, eso favorece que haya residuos a nivel de los espacios dentales de comida y el crecimiento de bacterias, y favorece lo que es el mal aliento. Entonces, lo importante es que le enseñemos a nuestros niños cómo es el correcto cepillado dental, el correcto cepillado de la lengua, para evitar que sea esto una causa de motivo de consulta en los centros de salud. Segundo, en la parte de los adultos, el tratamiento, por ejemplo, si es un paciente con esteatosis hepática o hígado graso, entonces vamos a tener, por ejemplo, el tratamiento del hígado graso principalmente es el bajar de peso. Mejorar los estilos de alimentación, que tome mucha agua, y que para disminuir la cantidad de grasa que existe en el hígado. Tercero, si es un paciente, por ejemplo, con enfermedad renal crónica, había que determinar si es diabético o no es diabético, ¿eh? Y tratar lo que es la enfermedad renal. Es muy importante porque, por ejemplo, en los pacientes que comen mucha carne, muchas proteínas, esto va deteriorando lo que es el riñón, la filtración del riñón, y generalmente te dicen, sí, es que a mí se me inflaman los pies, te dicen. Cuando nosotros hacemos el examen físico, encontramos que es edema o acumulación clínica de líquidos. Entonces, la parte del mal aliento va más allá, no solo de la parte bucal, sino del hígado, del riñón, y de otros órganos. Doctor, ¿le parece que nos vayamos a un pequeño sondeo que le hicimos a la población precisamente para conocer de parte de ellos cuál es el concepto que ellos tienen del mal aliento y si están enterados qué provoca el mal aliento?
Perfecto. ¿Le parece? Exacto, vamos. Bueno, Máster, empezamos. ¿Usted alguna vez ha sentido algún amigo, algún familiar mal, con mal aliento? Sí, lo he sentido. ¿Cree usted que ese es un problema de desaseo o alguna enfermedad? Pueden ser las dos cosas a la vez. Sí, porque hay, uno te tiene que limpiar lo que es la parte del hígado, como un purgante, un hay que desparasitarse, porque la verdad pues de que cuando uno no se limpia lo que es la parte del estómago, vienen esos malos alientos. También es chequearse lo que es la dentadura, todo eso es bueno, un chequeo. ¿A usted le ha dicho alguna vez a alguien que tiene mal aliento? Pues por la gracia de Dios nunca me han dicho, porque yo siempre estoy pendiente de que me bueno purgarse. ¿A usted ha conocido a personas que tienen mal aliento? ¿O usted se ha sentido algún? Sí, algunas personas sentido fuerte mal aliento. ¿A qué cree usted que se debe este mal aliento en las personas? Mal descuido de la persona, que no se cuida, que uno que bebe licor, otros comen muchas cosas revueltas y no se cuida, hay que cuidarse uno, y ese viene del hígado. Uh-huh. ¿Usted se ha sentido alguna vez mal aliento? Pues no, porque uno se debe sentir uno mismo. Uh-huh. Y yo pues nunca me he sentido. ¿Nunca le han dicho? No, nunca me han dicho. Y ni yo le he dicho a las personas con lesión porque le da pena a uno, pues. ¿Usted se ha sentido mal aliento alguna vez? No he tenido ese problema, pero sí me preocuparía si yo tengo ese tipo de enfermedad, porque para mí es una enfermedad. No es una... Bueno, y también existe lo que es que personas que se tienen... No se asean bien en ese caso. ¿Mal aseo bucal? Sí, también eso. ¿Crees vos que el mal aliento sea por desaseo bucal, por alguna enfermedad interior en alguno de nuestros... Sí, puede ser por desaseo y también puede ser por problemas en el hígado. ¿Y vos alguna vez alguien te ha dicho que tenés mal aliento? No, pero sí, me han ofrecido el chicle. Nadie se salva. Muchas gracias, amigos televidentes que sintonizan Prevenir en Salud. Estábamos viendo un pequeñito sondeo que hicimos con los ciudadanos de nuestra capital, precisamente para saber cuál es el concepto que ellos tienen de mal aliento. Del mal aliento, obviamente, y qué saben acerca de qué alimento que provoca precisamente la halitosis. Muchos, muy pocos conocen, doctor, qué es la halitosis. Solo saben sí. Qué es el mal aliento. Sí, es que el término de halitosis pues, es un término científico, médico, que nosotros lo escribimos en el expediente como halitosis, pero en realidad la gente lo conoce como mal aliento. Como pudimos pues, observar, la gente cuando le hablas de mal aliento, ellos les da un poco de risa, les da un poco de... como que nunca han tenido eso, pero en algún momento todos, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido mal aliento, pero lo que no sabemos es que pues, en la mañana eso es normal. Claro. El problema es cuando lo tenemos durante el día. Entonces, eso ya nos genera una problemática social. A veces hasta te discriminan, te dicen, no, él tiene mal aliento, entonces... baja la autoestima y te toca bastante la parte social. Y la parte económica también tiene que ver mucho porque ellos te dicen, algunos pacientes, doctor, yo compro enjuague bucal, compro una pasta dental muy buena, compro algunos medicamentos que son para eso, pero ellos creen que la causa es bucal. Entonces no es, hay que quitarnos de nuestra mente que no solo es la causa bucal la que provoca mal aliento, sino otras causas que ya la hemos abordado durante la entrevista. Precisamente, doctor, hablando de la parte bucal, hace poco tuvimos a una odontóloga. Ella nos estaba enseñando, no recuerdo muy bien el nombre de la odontóloga, la dentista. Ella nos estaba enseñando el proceso debido que nosotros debemos hacer para lavarnos correctamente los dientes. Ella decía que detrás de nuestros dientes se acumulan sal y eso también provoca el mal aliento. Entonces, para prevenir eso, uno se tiene que lavar, obviamente, de frente y por detrás. Es decir, introducir el cepillo y lavar por la parte de atrás de los dientes. ¿Sí? Para hacer un correcto lavado de nuestra dentadura, nuestra muela y, obviamente, de nuestra lengua. Sí, como decías, existe una técnica que es como de abajo hacia arriba, no es una parte horizontal, sino que de abajo hacia arriba porque ahí es donde se acumulan restos alimenticios, ¿verdad? De abajo hacia arriba, tanto lo que son las muelas como lo que son los incisivos, los dientes de adelante, y la lengua. La lengua es la que mayor
es mayor, favorece lo que es el crecimiento de las bacterias, principalmente detrás de la lengua, porque la lengua se divide en anterior y posterior. En la parte posterior lo tenemos que lavar bien. Ahora, muchos se lo lavan con el mismo lado donde se cepillan los dientes, y sí, no es con eso, es con el dorso del cepillo. Hay unos cepillos que ya traen como una esponjita. Correcto, tienen como una, en el dorso tienen un material que no lastima la lengua ni tampoco destruye lo que son las glándulas salivales. Porque entonces a veces hacemos eso, con la misma parte que nos cepillamos los dientes, cepillamos la lengua y más bien destruimos las glándulas salivales. Y si destruimos las glándulas salivales, favorecemos lo que es la resequedad de la lengua y posteriormente lo que es el crecimiento bacteriano. Eso es muy, muy importante lo que usted dice, doctor. La gente quizás no sabe la función de la saliva y que es precisamente limpiar, mantener libre de gérmenes nuestra boca, todo nuestro sistema de la garganta, las amígdalas. Es importante saber eso. Sí, la saliva, como te decía, es un fluido que se genera a través de las glándulas que se encuentran en la lengua, unas glándulas salivales que se encuentran en la lengua. Y la principal función, tiene múltiples funciones, pero la principal función es la humidificación de lo que es la cavidad oral y poder hacer limpieza. También interviene, digamos, cuando nosotros comemos, interviene en el bolo alimenticio para poder empezar la descomposición de los alimentos. Pero hablando de halitosis, pues la función principal es la limpieza. Hay personas que utilizan remedios caseros, doctor, para mantener un aliento fresco, un aliento agradable. Conozco personas que comen ajo, por ejemplo, dicen que el ajo es bueno. Hay personas que utilizan los famosos, ¿cómo es que se le llama? La limpieza se me olvida la palabra. Cuando hacen limpieza completa en el estómago, que pasan hasta horas en el baño, purgar. La famosa purgada. Se los purgan. Con varias cientas plantas, incluso utilizan tamarindo, utilizan chía, utilizan linaza. ¿Qué tan recomendable es eso? Bueno, nosotros como desde el punto de vista médico, sí orientamos la medicina natural, que ya está comprobada, aparte tenemos en el Centro de Salud Medicina Natural. Sin embargo, nosotros los médicos estamos más asociados, por ejemplo, a si el paciente se encuentra con parásitos, hablando de lo de la purgación, pues, si tiene enfermedades parasitarias, diarrea, o por ejemplo te dice no quiere comer, se debe a algo. Lo primero que tenemos que pensar es que hay que desparasitarlo. Segundo, sí existen plantas medicinales que favorecen lo que es te mantienen un aliento fresco, agradable, y esto ayuda a lo que es evita lo que es el mal aliento. Lo importante acá, por ejemplo, existen algunas cosas que usan la gente como los chicles de menta y esas cosas. ¿Cuál es el problema? Que estos, los chicles, tienen dulce. Los dulces te dañan los dientes. ¿Ya? Entonces, por un lado, sí te mejora la parte del mal aliento, pero por otro lado, sí te está afectando lo que es la contextura de los dientes. No, y engañan al sistema digestivo. El estómago cree que viene comida para adentro y sucede un proceso engañoso. Es decir, pensando que el estómago se engaña que estamos comiendo. Y puede provocar úlceras. Es porque los ácidos caen pensando que viene comida. Así es, es por lo dulce. Hay personas que dicen, por ejemplo, yo no, fíjate que yo me bebo una gaseosa y no me da hambre después. Obviamente, porque si nosotros investigamos cuánta cantidad de azúcar tiene, por ejemplo, un medio litro de gaseosa, obviamente nos quita el hambre porque es azúcar. Pero esto, por ejemplo, la gaseosa nos está dañando la coloración de los dientes. No solo la coloración, sino lo que decía vos, por ejemplo, cae directo al estómago. Entonces esto genera lo que son úlceras gástricas. Y las úlceras gástricas también está comprobado que provoca lo que es un mal aliento. Ok, doctor, ya para terminar, que no tengan pena los nicaragüenses, los ciudadanos, los televidentes que nos están viendo en venir al centro de salud.
precisamente para saber por qué es el origen de su mal aliento. Pueden acercarse a las diferentes unidades de salud. Es un problema de higiene, y a veces es un problema interno de nuestro organismo. Sí, nosotros hacemos la invitación a todas las personas. De hecho, como te decía, hay personas que tienen, vienen con ese motivo de consulta. Doctor, yo vengo porque en realidad pues tengo mal aliento y yo quiero tratarme. Entonces nosotros comenzamos la historia clínica e investigar cuál es la causa principal de ese mal aliento. Invitamos a los niños que acudan a su pediatra, que acudan al odontólogo para determinar las caries, para hacer limpieza bucal y evitar lo que tengan mal aliento. Y en el caso de los adultos, que no pensar principalmente en lo que es la limpieza bucal, sino pensar en que va más allá de eso, va más allá de tener caries, va más allá de tener infecciones en las amígdalas, va más allá de eso, ¿sí? Y así pues poder tratar el origen principal del mal aliento. Sobre todo a los que tienen novios y novias, están empezando un proceso de jalar. Principalmente porque pareciera broma, pero al momento de los novios y eso, que se están besando, hay intercambio de fluido, intercambio de saliva. Y esto, pues, no sabemos cómo es la parte de la higiene de tu pareja. Claro. Yo creo, ¿verdad? Y esto, pues, genera lo que es el mal aliento también. También ahí incide la sinceridad del esposo y la esposa. Porque obviamente le va a decir, mira, anda, vete ese problema. Así no te es. Lo estoy diciendo por ofenderte, pero sí. Sí, a veces las parejas como que te dicen, evitan decirte eso para hacerte sentir mal. Como te decía, la gente te discrimina. No se junte con él porque tiene mal aliento, la gente te discrimina. Pero cuando son pareja hay que tener bastante confianza y poder decirle, mira, yo siento que tienes un olor así todo feíto, porque no vas al médico, pues, para ver qué te revise y a ver qué cosa es y así darte medicamento. Ok. Doctor Saúl Cruz, le agradecemos por su tiempo. Creo que es un importante tema, no muy común. No se trata muy a menudo en los programas de salud de televisión, pero es muy importante hablarlo porque también es un problema de salud. Le agradecemos su compañía, le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Estábamos hablando precisamente de la prevención y la atención del mal aliento. O sea, cepillárselo tres veces, si es posible, tres veces al día, en la mañana, al mediodía y durante la noche, para descartar el problema de mal aliento por la parte bucal. Así que gracias por su sintonía, amigos televidentes. Le invitamos de lunes a viernes a seguir sintonizando su programa Prevenir es Salud. Recuerde también que la prevención es salud.